Bueno, muy buenas noches. Joder, es tardísimo, ¿eh? No es tarde. Aquí estamos un día más. Ay, Dios mío. Pues sí, pues no sé, pues han sacado la versión 3.12 del Star Citizen. Está jugueteando con el color, ya veremos a ver cómo se ve hoy. Pero vamos. En el tema de esta captura del color, yo creo que es una causa ya perdida. No, seguramente la devuelva. Me acabaré devolviéndola y cogiendo otra porque todo se ve verdoso. A mi modo de ver, todo se ve verdoso, verdosísimo. Y mira que le he estado jugueteando ahí para ajustar los parámetros, pero bueno. Pues nada, han cambiado el menucito. Estas son las famosas nuevas, supongo, zonas de... ¿Cómo se llaman? Las... eso. Joder, estoy bueno. Coño. Refinerías. Bueno, no sé. Pues bueno, vamos a ver qué han metido nuevo, a ver qué han roto, porque esto siempre que meten algo nuevo, se la montan para romper otra cosa. Vamos, se ve así, o sea, quiero decir, inicialmente espero que los colores más o menos se vean como debe. Yo lo que suelo hacer es coger un perro, empiezo blending y empiezo a hacer aquí. Cierro los ojitos. ¿Y cuánto hasta 10? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Joder! Ok. Lo que ha tocado. O sea, quiero decir, yo no. Bueno, Stanton, Chistem, Lorville, Babbage, nos vamos a Tatin, nos vamos a Lorville, nos vamos a New Papapash. Bueno, vamos a Lorville, Horston. Aquí me parece que podríamos comprar toda la basura, ¿no? Nos vamos a área 18 que había más comercios. Yo no sé. Me da igual. Si al final, ¿verdad? Server IU. Pues sí, pues sí, pues sí. Sí, porque hoy había wipe en esta versión, o sea que supongo yo. Supongo yo que habrán quitado todo lo que teníamos y tenemos que comprarnos la armadura, no tenemos que comprar el... no sé, ahora miramos. Ah, por lo que yo sé, salías con 20.000 créditos y todo lo demás wipeado. Bueno, no sé. Tampoco teníamos mucho más, creo que teníamos como 18.000 o 20.000 créditos. WAC. Bueno, la verdad es que lo alfa... UX son los créditos del alfa, que son diferentes a los UX, que son los créditos que serán en el juego final. Esto de... La verdad es que se complican las cosas con las tonterías, para que después el juego digas... 6 años después, Mr. Roberts. 6 años después. Sí, yo tengo el joystick aquí delante de los morretes, a ver cómo... Que no le casque al... No, que no se ve, no lo veis, porque están negros. Pero sí, sí, estamos aquí. Estaba pensando en ponerle un recuadro a la cámara. Y bueno, vamos a ver. Bueno, sí, pues venga, vale, correcto. Espero que haya mejorado el rendimiento y esas cosas. A ver, ¿por dónde salimos? Por allá. Dicen que han arreglado también los elevadores. Sí. ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! Con un flor. No sé, hombre. No parece tan cargado como las últimas versiones. Parece un poquito más ligero a la hora de... Lo que siempre me he dado cuenta es que este juego te genera screen tearing y no sé muy bien por qué. Pasaremos por... Bonsios. ¿Qué pasa contigo? Dame dinero, dame, paga. No, no te da nada. Bueno, tendrías que poder asaltar a los viandantes. ¡Qué bonito! Mira, de noches. Sí, se nota, sí. Cuando sales fuera, veis cómo se va como más arrastraete. Ay. Explore New Pearls.
Stop Think. ¿Dónde estaba lo de...? No. Admin Office, no. Residencias, no. La One One Substrations. Martin Time, Victor Bar, María Pulga Fajear, no. Central Line, sí. No sé, creo que lo otro me da igual. No sé si habrán habilitado tu Central Business District. Yo habré monitored, gracias. Si se deshacía. Restricted Area. Bueno, supongo que hasta Restricted Area no podemos ir. Vamos a Business. Tenemos que hacer Business. Tu Business District. Venga, pues. Twin, no te vayas. Si apretabas Z podías verte en los retos. No, la verdad es que no me deja verme así cuando estoy haciendo... A ver si acaban el juego algún año o algo, tío. Hombre, a ver, el tema es que ves la ciudad pero no te dejan moverte por ella, ¿no? Puedes hacer nada. O sea, básicamente estás ahí como diciendo, qué bonita, ¿no? How beautiful. Pero no puedes hacer nada. Look back, don't touch. ¿O salimos por aquí? ¿O salimos por aquí? Por aquí, yo creo. Esto era Business District. No me acuerdo, si es que hace tiempo que no vengo al Orville. Si normalmente me iba a Babash para ver la zona nueva, pero no creo yo que aquí haya nada que comprar, pero vamos a probar. Aquí es donde estuvo la exposición cuando vinimos, que ahora estará vacío todo, supongo. Bueno. Ya, sigue habiendo exposición, pero no es lo mismo. Archival Houston Memorial Hall. ¿Aquí tienes para comprar algo? No. HD Showcase. Nada, todo esto es basurilla. Ejecutivos, no soy ejecutivo. No, está cerrado. Con la mierda, es que me voy antes a... Si pudieras ir directamente en Porto Lizard. Transfers, estos son transfers. Aquí hay algo interesante. Growth, oh, qué bonito. Private Trading Suite. Sí, esto es el Stock Interchange. Aquí compras y vendes mierda. No. No, nos vamos a Teasa y que le den bolia. Ya. ¡Yuhu! Me he hecho pupa. ¡Ay, estoy herido! Me he hecho pupi. Nah, pero no ha sido mucha pupa. Central Video District. Teasa Spaceport. Bueno. Vámonos a Teasa. Voy a coger la nave, lo vamos a ir por ahí a hacer multias. Nos iremos a, yo que sé, a algún lado. Claro, a ver, para comprar. El tema es que si te vas a Babash, tienes un sitio donde puedes comprar las armaduras de minería. Pero en Porto Lizard tenías más armas. Y más cerca, estaban alrededor de la plaza central donde hacen la petición de naves, están todas ahí. Como... Y Babach tienes que pasear más. Pero no puedes salir ya en Porto Lizard, no sé por qué. Hay una luna. Me parece una luna, ¿no?
Qué bonito. Marte, Marte. Ahora tengo un ataque de claustrofobia. ¡Déjenme salir de aquí! Ay, madre. Me parece que no sé si había. Iba a mirar a ver qué armaduras, si me han dejado algo. No lo creo. No me han dejado ni a día. O sí. Hostia, sí, las tengo todas. Ah, pues entonces. Qué narices, si las tengo. Pues no me han quitado nada. Decían que iban a hacer. Ay, no, estas. ¿Ya me ha puesto las cositas? No, no me las ha puesto. Ahora sí. ¿Veis? Ya tengo la armadura. Perfecto. Ah, pues no me han quitado nada, ¿eh? Las armas. Y tampoco me han dado pasta. Tengo 10. O sea, estoy pelado. Joder, qué leche. Venga. Weapons. Primary. No tengo primary. La Arlight, sí. La Glimmer. Y la One Empire. Bueno, me quedo con la Glimmer. Optics, nada, barra, nada, underbarren. Laser pointer. Magazine. Tengo eso, pero no tengo las buenas. Ah, tengo la piro. Bien, me cojo la piro. Ya me han quitado el arma buena. Qué guapo. Tampoco me han dejado las granadas. Los medspens, sí. Oxígeno también. Vale. Bueno, dentro de lo malo. Tecnología. Trespassing or attempting to trespass on train tracks is a serious and dangerous offense. Vale, ya tengo en teoría las cositas. A ver, tío, es ahí, Olea, olea. Señores armados, no me disparen, por favor, que soy buena persona. Y a ver qué naves nos han dejado. Nada, de siempre las nuestras. No dan nada estos, ¿eh? No te callas, Hangar 9. Pues vamos, ¿no? El Hangar 9. Y podemos alquilar alguna nave, pero bueno. Por lo menos ya no están haciendo el gilipollas. Antes se quedaban como bugueados encima de las sillas y haciendo cosas raras. Y no. Ahora dicen que han marcado las zonas donde entras en las naves para que sea más fácil reconocerlo. La luz. Visto la luz. No sé para qué coño sirve eso. Sí, tiene que cargarse un poquito, pero vamos. Vamos a ir donde hemos dicho que íbamos a ir. Estamos en el viaje.
Aquí este es el Quantum Beacon. No sé qué coño es esto. Vamos a ver qué es. Vale, se route. A ver qué leches es eso. Vamos a hablar con la gentuza y que nos abran las portias. You are clear to launch. Veremos por arriba, ¿no? Tendrán que mirar, hay que dejarme ver directamente desde aquí. Ah, correcto, sí. Va a decir, vamos para arriba. Bugueado, ¿en serio? Ah, vale, están invertidos los controles, siempre pasa igual. Leche. Pero sí, esto hay que arreglarlo aquí, en opciones. ¿Dónde era? Controls. J Inversion Settings y ve que Flight Movement y había que invertir esto. Yo creo que con eso se solucionaba. Con tiempo se solucionaba, a ver. O sea, es una tontería, pero es así. Hay que invertir porque si no te va. Cuando vas hacia adelante va hacia atrás y cuando vas hacia atrás va hacia adelante. Es como, wow. No te lo digo. Suavito. Yo creo que me ha reseteado los controles de alguna manera. No estoy muy seguro. Parece, pero pause. No sé por qué esto lo he puesto con el left alt para que no se me, cuando estoy viendo desde fuera, para poder acercar y alejar la nave, pero no funciona lo del alt. ¿Ves? Lo hace al revés, o sea, cuando pulso alt es cuando me hace el zoom, y es lo contrario. Quería que cuando me pulsara alt no me hiciera el zoom, pero
Gracias, Chris Roberts. Qué jodido. Mientras te aparezca la altura. Mientras aquí aparezca la altura, estamos sobre la atmósfera. No quiero saber muy deprisa. Pero vamos. Ahora. Todavía nos vamos a ver el Quantum Point, ese raro que debe ser la nueva refinería. Le echamos un ojo. Vale. ¿Qué me está marcando esta mierda? O sea, me marca a un obstructed. Pues estamos arreglados. Qué bien. Ya sí, ya sé que tengo que ir a algún sitio, pero ¿por qué narices me lo pone como obstructed? Es que quiero ir ahí, ¿vale? Al Forest Station. Lo que no sé es por qué cogían eso. No sé dónde estamos aquí. Bueno, si estamos aquí a este lado, pues vamos a ir a Arial. Y de Arial, después nos vamos a. Pero no tiene sentido, porque ya le he dicho que me trazara la ruta, ¿verdad? Para ir hacia el punto ese raro, pero bueno, es como este juego. Vale, entonces queremos ir. Estaba eso que me había dicho. Era aquí en Arcuno, ¿no? Donde me ha dicho que estaba la porquería esa. Joder, me ha echado en la ley. Bueno. Vamos a hacer esto. Es. Sí, creo, eso supone que es de lo nuevo. Pues justo también, ¿eh? Porque me he mandado M1. No entiendo. Esto, los trazados de ruta son una puta basura, ¿eh? Me ha mandado M1 otra vez, pero ¿por qué? O sea, si estoy ya en Arial, quiero ir directamente hacia allá. Dios. Ah, o sea, ping pong, vale. ¿Es este juego? Por favor. Esto para gastar Quantum Fuel, ¿sabes? En plan. No tengo nada para refinar, pero bueno, echaremos un ojo. Espero que no se vea muy verdoso en el stream. Lo veo algo verdoso aún, pero bueno, he intentado compensar como he podido. Es lo que hay. Tengo que comprarle a esta una. No me dejas levantarme. Bueno, genial. Genial. En teoría, durante el viaje puedes tomarte tus copichuelas, hacer tus cositas, dormir mientras estamos viajando. Pero tengo la nevera vacía, macho. Es que tengo en el inventario. Nada, nada, nada. Está bien. Y no sé por qué no puedes ponerte para ver. Para ponerte, ¿sabéis? Para hacer. No, porque en cuanto pones para ver las acciones, si ponemos el burp y le hacemos doble. No, te anula la acción. No entiendo el porqué. Qué putada. A ver.
afuera. Ahora sí. Dancing. Por favor. Tendría que haber un botón de algo raro. El Rude. No le saca el dedo ni nada al Rude. No me digas que no le vas a sacar el dedo. Oh, no. ¿Pero por qué no le sacas el dedo a la gente? Espera. Me estoy amenazando a mí mismo. ¡Levanta la pata! ¡Oh! Vale. Au. ¿He disparado? ¿Le he hecho un agujero a mi silla o cómo? Pues seguramente. I'm sorry, eh. Ojalá, he hecho un agujero nuevo a la nave. No, mola. 3 millones de kilómetros. ¿Te imaginas ahora que se ha hecho un agujero aquí en el cristal y empieza a salir el aire? Dios. Bueno, llevo la máscara, o sea, el traje lleva oxígeno, pero aún así. Peligro. Hombre, no va tan mal. Parece que algo han hecho. También estamos streameando con Steam PC, ya no streamamos con el mismo ordenador, o sea que algo de diferencia tiene que haber. Aunque yo qué sé. Esta es la estación que aparecía al principio.
Please proceed to assigned landing bay. Es el landing bay. Puedo recargar. Oh, sí. Estamos reparados y todo eso. A ver qué por aquí. Se supone que la nueva estación no la guarda la nave. Estas son las voces. Hello. Hello. Vale. Sí, el que no me acuerdo dónde ha puesto Lobby. Se supone que la estación nueva que han añadido este parche. No sé yo qué coño sabrá aquí, pero. Dicen que el chat está jodido. Pues si no hay nada que leer en el chat, pues no será el chat. En tiempos, la gente no sabía cómo activar el chat. Y era un coñazo porque había que meter la tecla F12 y no lo sabía la peña. Ahí va. ¿Una Drake Dragonfly? ¿Repenete? ¿Cómo que tengo yo aquí una Drake Dragonfly? Oh, la probaremos, la probaremos. Antes no me aparecía en el otro. ¿Qué? Burrito Bar. Oye, tengo miedo. Y para que hay aceptar a Miner Station Transit Overhead Hazard Z Hub, nada viejo. Vamos al elevator. Bueno, no creo que haya aquí nada para comprar. Me venía para verla, ya que era la nueva que había en este parche. Galería Synapse refinería. Sí, la refinería ya la estuvimos viendo el otro día. Esto me parece que ya habíamos estado aquí. Mind Step. Stegmans. Esto es administración. Sí, aquí hemos estado entregando porquerías. Fear Assembly, trajes cutres. Oh, por favor. Armor. No, no quiero armor. Quiero weapon. Aquí. Hola. Hi, thanks for coming in. Muy bien. Life Fire Weapons. Encima más lejos no podían haberlo metido. Pero bueno, bien, ya, claro. Weapons. Vamos a ver, quiero mi P4R. Es que no sé si comprarlo, porque después lo compraré y me dirán, vete a la mierda. Pero bueno.
Total, si no resetearemos la cuenta. Y quieto. Smart buy. Un par de magazines para él. Hi, welcome to the store. Voy a aprender yo que comprados de estos. Vale, quieto, una mira 4X. Pistol Magazine, Toy Pistol Magazine, jugar es Pistol Magazine, joder, madre mía. Quiero un attachment, no viene el attachment, aquí. 2X holographic, no hay nada más grande que un 2X holographic, joder. Bueno, pues sí. ¿Cuánto va a ser el 2X holographic si no me venden otra cosa? Utilities, gadget, bla bla. Antes había un 4X, pero aquí no lo, por lo que sea en esta tienda no lo venden. Lo que llevo fatal es que puedes comprar cosas, pero no puedes vender cosas. O sea, puedes tener un montón de mierda, salvo frag. Pistol Magazine. No, 2X no es conforme. Granada, launcher, magazine, no tiene. Pues mucho, bueno. Vamos a equipar nuestra basura. No pillo granadas, pues porque yo qué sé, no. Hi, good to have you back. ¿Hay algo? Welcome. ¿Esto qué es? No se puede tocar. Opening soon. Como todo en este juego. Está en opening soon. Vamos a probar la Racing esa, a ver de qué va. Sí, pero vamos a probar la Racing sin equiparnos. ¿Por qué? Porque resulta que si te equipas y mueres, pierdes el equipamiento que llevas. Entonces me voy a poner lo más guarro que tenga. Sí, eso lo aprendes ahora. No sé si pillar comida y bebida para llevar. ¿Nos metemos un burrito? Vamos, un burrito, venga. No, esto no, no quiero water, quiero un burrito, tío. Están los burritos. Musaka, venga, ahí está. Vale. Tengo el burrito aquí. ¿Dónde está mi burrito? Voy sin casco, ¿vale? ¿Y dónde está mi burrito? O sea, ¿y mi burrito? O sea, he comprado un burrito y no tengo burrito. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? ¡Dame mi burrito! Coño. Ahora sí tengo el burrito. Ahora, ya me comí el burrito. Y ahora sí necesito algo para beber. ¿Y por qué tiene el dedo levantado? Ese dedo no está bien, ese es el dedo de apuntar. No sé yo. Bueno, a lo que... Y aquí hay café. ¿Puedo pedir café aquí? No me da café. Vale, los trastos que llevo hacen ruido. Me acabo de darme cuenta. Bien. Weapons. Desequipamos esto. Desequipamos esto. Desequipamos esto. Tendríamos que poder guardar. ¿Sabéis cómo quiero decir los equipamientos? Es decir, los dejo guardados. Sí.
casco. Quitamos esto. Y un equipo esto. A ver. Perfecto. Bueno, en teoría solamente llevaríamos el puñetero casco. Vamos a probar la Racing, que sea, nos mataremos seguramente. Vale. Esta es mi... Esta es un... Joder. Puedes comprar el equipamiento ese que es como muy guarro. El Undersuit este está hecho una mierda. Pero bueno, me voy a quedar con el Lamont este. Es muy chulo, pero este es el que viene por defecto. No llevo nada, que no puedo perder nada. Cojo nada. Vamos a coger la Racing esa, a ver qué coños. Drake Dragonfly. Dámela, dámela. Patos, mucho bien. Listo. Vamos a ver la Dragonfly esa, que es lo que hace. No sé cómo coño me acabo de quemar. Desastre soy. Bueno. Es como una especie de moto, ¿no? Vale, no tiene saltos ni hostias, siempre es una moto de... ¿Por qué no me dejas subir? Me voy montando para... No, o sea, vamos a ver, quiero decir. Yo piloto. ¿Qué cojones me sentó en el lo que no es? Entonces, venga, a ver. Coña. No quiero el pase. Hostia, de verdad, ¿eh? Oh, este juego. Quiero el sitio del pilotito. Yo piloto, yo no me siento aquí en hacer gilipollas. Ah, tiene metralletas, eso, qué bien. Porque esto está apuntando así, lo que yo quiero es... Pero esto habrá que modificar algo en los controles. Fight. Vale. Esto es un ground vehicle, ¿eh? Tiene ningún sentido. ¿Para qué no? Pitch, yao. Botón 7, botón. No tiene ningún puñetero sentido esto, coño. O sea, que supone que como son de Racing, o sea, tienes que andar. ¿Cuánto vamos? ¿Solo a 500? Vale. Se me han roto los motores,
puesto a sobrecalentar los motores, really. Madre mía. Es verdad, eh. Estoy recalentando los motores. Pero este juego de mierda, ¿por qué me hace esto? ¿Pero por qué me haces esto? Se ha roto todo. ¿Pero por qué me haces esta basura? Es lo que os decía, si es que es mejor montar en estas mierdas que son sin nada. Porque ya veis, ahora que si hubiéramos llevado el equipamiento, seguramente lo perderíamos porque va a dar como muerto. O sea, es una estupidez. No, no, Seiyu, no. Es simplemente, yo creo que es una nave de corto alcance. Además, solo corre 500. Mi 315P corre 1200 y pico, 1200. O sea, corre poco. Parece como una nave para correr, entre comillas, en tierra, porque. Por la pinta, o sea, parece como una especie de deslizador, yo diría. Pero ya has visto que se nos ha caído el juego en medio de hacer, o sea, se nos ha empezado a buguear, es que no. ¡Hala! ¿Ves? Por eso me he quitado todo el equipamiento que tenía, digo, ya verás, la liaremos. Pues no, no tiene pinta, ¿no? Ah, joder, qué mierda. Pues vaya porquería. La verdad. Quiero decir, no. No mola. La Dragonfly es una especie de moto deslizador guarra de esas, pero. Aún así es ridículo el tema de que te quedes ahí pillado, ¿no? Mi no entender nada. Seguro está la mina por ahí tirada o se habrá estampado por algún lado. No, ni me la marca. Ya me he comido un burrito antes. O sea, no, es como si no hubiera, no lo hubiera sacado. No tengo retrieve, pero no, como si no lo hubiera sacado. La Dragonfly es una corto alcance seguro. Pero vamos, para correr prefiero la 315P o cualquier otra, la Razor o cualquiera de estas. Es que no. El tema de que no puedas hacer más que. Lo que más que está bugueada. Que es algo que no entenderé nunca este juego. Yo no sé quién prueba estas cosas. Porque te sacan algo, te sacan un nuevo parche y te dicen, no, sí, podéis, ya se ha pasado por los Evocati y ves y dices, pues, pero si no funciona la mierda. Hay que decir, si vas a salir con la nave, te das un paseo, fuerzas un poco la nave y de repente ya no te funciona, pues bueno, vale, de acuerdo. ¿No he sacado la core? ¿O si he sacado la core? Ay, bendito Cristo. Esto tiene la cosa curiosa de que cuando le quitas la rueda. Está muy guapo.
No sé por qué me hace esta cosa así de rara de presentarme. Hace unos saltos, ¿verdad? Muy raros. O sea, vete aquí, después vete aquí, después vete allá. ¿Por qué no me puede ir directamente al... no sé. Le va la marcha a este juego. Esto corre más que la bicha otra. ...975... el otro corría solamente 500... A lo mejor será la nubecilla esta. No sé si puedo atravesar la nube esta de polvo raro. Pero no tendría que haber nada obstruyendo el paso a... También dice que hay un... ¿Podré minar eso? Tengo una nave de minadora, pero vamos. Esta nave no es de minado, pero vamos, aún así a darle la vuelta. A ver. A ver si con el piro puedo hacer algo. El pelo se le sale del casco. No está mirando nada. Necesitaría una nave grande de minado, yo creo.
¿Cómo? ¿Ya se ha bugueado? Tío, macho, ¿verdad este juego? ¿Really? ¿De verdad? Y yo alucino. O sea, no es tan difícil, ¿eh? Vale, pues nada, es todo bien. No, no, vámonos de aquí, coño. Joder. A este paso. Y ahora me dice que no está obstruido. Le va la marcha a este juego. Hace un minuto estaba. He salido de la nave, he vuelto a entrar y ya no está obstruido. No sé, hace muchas cosas raras este juego. Al final no sabes muy bien a dónde qué hacer, porque es que acabarás estampado con algún lado o algo. No lo sé, es muy triste esto. Por favor. Ay, madre. Que tardas mucho en llegar del punto A al punto B. Esto es un rollo. No, si los gráficos son muy bonitos y yo solo me no digo nada. Despacito, ¿eh? 40 millones de kilómetros. Ay, paciencia, contestamos a 12 millones. Vale.
Bueno, pues nada, a ver cuánto tardamos en llegar al punto B. 7 millones de kilómetros, to go. ¿Y por qué estoy al 99% de salud si acabo de morir y acabo de revivir? Vamos ahora por Tolisar, que decían que iban a hacer algún cambio, pero no sé yo qué habrán hecho. Alguien había dicho que iban a quitar a Port Tolisar, pero Port Tolisar ha sido siempre el punto de origen desde el principio de los tiempos de este juego. Se salía en Port Tolisar o en Grimex, depende de si eres malo o bueno. No había otros sitios. Y después fueron añadiendo los puertos estos de Norville, Área 18, Babbage. Yo decía que lo querían quitar. A mí me parece una pena que quitaran ese puerto. Es como decir, te quitan, yo qué sé, en plan, la plaza mayor del pueblo. En plan, no, es que ahora la plaza mayor no nos parece. Pero joder, pues si te va ahí toda la vida. No sé. Esta gente se preocupa en pijadas. No sé. Hombre, el juego va, salvo esa caída estrepitosa que hemos tenido, parece que el juego va medianamente bien. O sea, mejor que en la anterior versión, seguro. Los saltos que pegaban en la anterior versión eran como decir, su puta madre. Venga ahí, vamos. Agua y me. Si en teoría el copiloto, en mi nave, el copiloto iría debajo. O sea, ahí abajo iría el copiloto y yo iría aquí arriba. No sé si tengo... Bueno, sí, tengo unos cuantos láseres ahí. El copiloto, quiero recordar que podría manejar algunos componentes de la nave. Aunque las torretas tienen un sistema automático de apuntado y tal. Sí. Una luz roja, se ha roto algo. Hay una luz roja ahí, por favor. Se va a estallar la nave. Esos otros tíos, hay un par de tíos. Muy suavito. Siempre tengo la manera de recargar todo por si acaso. Pues es que ya me queda alguna vez sin combustible, es una puñeta.
Y reparar, yo no sé por qué siempre te ponen que es como si hubieras roto algo. Todo jorobado. Está la nueva nave, la... ¿Cómo se llama, coño? Nomad. No tiene... Aterriza sobre una especie de... ¿Sabes? ¿Ves? Una especie de cacharra esa de fuerza. Repulsores, o como coño quieran llamarlo. Para comprar y vender pijaditas. La core es, pues, a ver, en teoría puedes comprar medical supplies para venderlas en otro sitio. Está bien. Entonces, cuando tú compras esto, te lo almacenan en la nave. Esta caja aparecería dentro de tu nave, ¿no? Y para vender, si tuviera algo, pues no tengo nada. Claro, no estoy muy versado en el tema de los precios de estas porquerías. Agricultura, supplies, no sé. Lo que no sé es, aquí con el en el cacharro este había posibilidad de ver traders. Ah, vale, mira, esto no es. Esto era otra historia. Como que podías ver. No hay. Shipport equipment, nada, esto no vale para nada. Vale. Creo recordar que había una historia que podías ver los precios, pero no era aquí. Sí, esto es lo de encontrar al tío que está por ahí. Arreglar cosas. Resiste situation. Las misiones personales, en teoría, son misiones que siempre puedes desarrollar y básicamente son misiones introductorias, ¿no? O sea, básicamente esto te enseña, pues eso, pay wanted, tienes que ir al planeta, buscar al tío que se está por ahí en la cueva, después salir de la cueva. Siempre que hacer un de estos, un restart, normalmente es interesante hacerlas, porque en esta cueva puedes minar productos y los puedes vender después si ganas pasta con esto. Pero bueno, yo qué sé. Bueno. No sé, a ver. Hemos llegado a la zona esa nueva. Se nos ha bloqueado el juego. No sé. Es un poquito tarde ahora, son cerca de las 4 de la mañana. Bueno, ya lo veis qué hora es. Entonces, mañana enchufaré. Mañana tengo día libre y ya haremos, a ver si puedo juntar con otro mocete. Pero vale, verdad que es inglés, pero no pasa nada. Y nos ponemos los dos a hacer el cabreta con, ¿sabéis cómo quiere decir? Entre los dos, pues montamos una nave y pues, vamos a hacer estas cosas. Y haremos este, el Pay Wanted, que yo más o menos ya lo he hecho una vez y sé más o menos de qué va. Lo que pasa es que si te pierdes en el cacharro ese, te puedes morir.
Pues nada, chiquillos, o sea, como, a ver, el juego está igual de verde que estaba. Ya habéis visto que se nos ha caído. Cuando hemos sacado la Dragonfly, se ha ido toda la mierda. Se nos ha caído el servidor. Esto es una cosa que pasa habitualmente con este juego. ¿Va más suave? Sí, en teoría. A ver. En teoría sí, esto, pero siguen siendo, o sea, estamos en 50 frames estables. 50 y tantos. Hombre, los frames sí que han mejorado bastante respecto. Lo que me parece extraño es que nosotros tengamos 32 GB de memoria RAM. O sea, yo tengo 32 GB, ¿de acuerdo? Pero lo voy a poner en grande para que veáis. O sea, yo tengo 32 GB. Quita esto. Me coge, me dice, está en rojo esto y no sé por qué coño está en rojo, ¿vale? Working set pone 9,92, o sea, 10 gigas localizados tal, y tengo consumidos 17,81, pero tengo 32 gigas. Entonces, no sé por qué. Bueno, aquí hay una opción que es Display Info 2, que es más información. Hombre, en teoría está en verde los FPS, 50, está bien, eso es mejor de lo que era antes, pero esto de la memoria no sé por qué coños. O sea, no lo entiendo porque aquí esto. Me lo pone en rojo. Es la única cosa que tengo rojo, pero tengo 32 gigas. No lo entiendo. Pero vamos a un sitio donde esté más complicado, porque había una ventana que podemos ver el exterior. ¿Dónde estaba? Joder, me la he perdido. No, era aquí. A ver si baja los FPS, pero no está. O sea, quiero decir, 50 estables para mi configuración, que no tengo una gráfica último modelo, que tengo una 1080 Ti. Coño. No baja, o sea, 55, 60 FPS, o sea, vale que los gráficos los han mejorado. Eso sí que hay que concederse lo que han mejorado los gráficos. O sea, esto antes salías aquí y te bajaban los frames a 30. Ahora, si no apuntas ahí, son 55, 60 frames, que es jugable. O sea, lo de la memoria no lo entiendo. El working set este, alocate y todo eso, no lo entiendo. ¿Qué coño va? Pero bueno, no lo sé. Los NPCs son menos estúpidos. Hola. Hola, ¿puedo pegarle, por favor? No puedes interactuar con él, pero bueno. Lo que hablamos, 55 frames, 57 para este juego con mi configuración está muy bien. Y que no salte y que no pegue tantos brincos. Donde sí que nos ha pegado algún brinco es un Lorbeer al principio cuando estábamos. Pero joder, es que. La verdad es que todo se mueve en este juego. Esto se está moviendo, esto se está moviendo. A ver si hubiera alguna nave aquí aterrizando, despegando. O sea, esto es una ventana a la zona de aterrizaje. O sea, verías aquí la piba, la gente moviéndose, las naves pasando y tal. Bueno, hay gente ahora jugando. Pero el rendimiento sí que lo han mejorado. Eso hay que concedérselo. Por lo menos sí que es lo que os decía. Es más. No baja casi nada. Y si se quedan 50-60 frames, es muy jugable. Y esto empieza a joder la marrana. Pero no, lo que os decía, por lo menos el tema de los FPS lo han mejorado. Y eso sí que es de agradecer. Ahora veremos, pues eso, si se sigue desbloqueando tanto, se sigue bloqueando los servidores. Porque si los servidores en un juego de este tipo, que es para jugar mucha gente, los servidores ya no van bien, aquí ya tenemos, empezamos con los problemas, ¿no? Es como. Ah, sí. No lo sé. Habrá que verlo. Ah, si me, tengo que. Voy a probablemente devuelva la gráfica al final, o sea, la gráfica, la capturadora, porque ya me está haciendo el loco con el rollo este de. Se ve como muy verde, o a mí me parece que se ve muy verde, me da a mí esa impresión. No lo sé, ahora lo miraré. Quería probarlo con este juego para ver cómo se veía realmente. Pero nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por verme. Hoy ya vamos a dejarlo porque es un poquito tarde. Pero mañana nos haremos la misión esa de buscar al Pei, que nos meteremos en la cueva, a ver cómo va ahí. Nada, esto es ir a Daimar, creo que es Daimar. Hay una cueva, te metes dentro de la cueva, encuentras al tío, minas la zona, te sales y ya está. Es muy fácil. La primera vez que lo haces es un poco coñazo, porque no sabes dónde está el tío y la cueva es todo igual. Pero después ya cuando lo haces un par de veces ya te lo sabes de memoria, sabes de cabeza dónde está el tío, coges al tío, minas alrededor y después te sales para afuera. Es bastante sencillo. Pues eso, lo he dicho, muchas gracias. Que vaya muy bien, que paséis buenos días estos, que estamos a 21 de diciembre, dentro de nada es Navidad. Si no nos vemos, felices Navidades, ¿eh? Y esas cosas. Y que vaya todo muy bien. Hasta luego, Jesús.